¿Qué pasa? Estamos en un nuevo capítulo de Canto Val o Teu Patrimonio. Recordad que se gañaron Doñana e Oteide, reconocidos Patrimonio de Humanidad por la UNESCO. En ese listado, ainda no están las CIES. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ninguén les fixo una review como esta, na que amosamos o seu valor natural incalculable. Demostremos que las CIES merecen a candidatura a Patrimonio de Humanidad. When I use my cozy binoculars, I can see amazing cliffs and astonishing beaches. Even Julius Caesar was here, and Roman historians call them the God's Islands. When the sun sets, it's you and the stars. Totally free light pollution. Nas días podemos atopar dos modelos xeolóxicos moi contrastados. O leste, marcado polas formacións de playas, mientras no este, a fuerza de Atlántico formó abruptos cantís. La playa de Rodas, en el lado del este, origina un sistema dunar de una lagoa salgada que separa en dos cantís. La nosa morfología de rocha plutónica puede leer o paso del tiempo, como en la playa de Figueiras, con áreas fósiles de 4.000 años. ¿Qué pasa, primo? Las corrientes frías del fondo oceánico de las Islas CIES arrastran nutrientes que alimentan las cadenas tróficas. Gracias a esto, las CIES alberga más de 10.000 ejemplares de gaivota patia amarela e o lugar más importante de cría do corvo marino. A pinta de las CIES evolucionó en un tiempo récord de una reproducción ovovivípara a vivípara. Es decir, que antes parían ovos y ahora son los fillos corriendo. E iso en menos de 6.000 años. ¡Bravo! Falta de insectos en las Islas CIES provoca que algunos lagartos y algunas gaivotas se alimenten de los freitos de camariña, un arbusto endémico que produce unas bolas de cor branca que así se propaga por toda ahí. Las zonas de Figueira Muxeiro albergan plantas de interés para conservación, como Acitus estriatus, a herba de enamorar y a rumes rupestres. Algunas están en lista vermella, como Aerodium maritium y Alinaria arenaria. Los fondos atopamos un bosque de laminarias que proporcionan hábitat, alimento y refugio a fauna y flora. Atopamos las dos únicas especies de cabaliños de mar presentes en las costas europeas. Oh my God. Son especies amenazadas y protegidas. Después de todos estos argumentos, está claro. Las Islas CIES son un valor mundial. Let's do this. Y queremos que cesa... ¡Patrimonio de la Humanidad!